Muy buenas a todos, estamos aquí en Dobles. Y es que últimamente ha surgido una pregunta que a todos... Oye, prismas, ¿tú has tenido prismas? ¿Tú has pillado prismas? ¿Tú sabes qué es eso de los prismas? ¿Por qué aparecen prismas resonadores por todos los lados? Bueno, pues yo estaba anoche tranquilamente en casa haciendo mis cosas cuando de repente Dark Black me dijo: oye, estaba cogiendo unos cofres y me han salido unos prismas como épicos, así, ¿sabes qué es esto? O legendarios, me dijo. Y yo, ¿fue como una de prismas? Jamás había oído hablar de eso. Así que me puse a indagar y le dije, pues no lo sé, tal. Y me metí aquí en el Rasgit, en el cual me acerqué hacia los cofres, que por cierto, ya sabéis que ahora les han metido un bufido de estos, un sonidito para que podáis detectarlos más fácilmente y sepáis dónde están, en el cual el primero no me sonó. Este sonido no lo escuché yo. Y abrí un cofre y me tocó un resonador prismático, como estáis viendo ahora, ¿vale? Aparte de todo lo que suelen dar. Y dije, ah, bueno, pues, y se me activó el sonido en ese momento. Y dije, ah, pues sería el tema del sonido. Pero luego me dijo, no, no, es que me han dado más. Y dije, entonces el tema del sonido no puede ser. Digo, a lo mejor es que habían metido el tema del sonido como una cosa chula y demás. Pero no, no puede ser. Y dije, tengo que indagar más. Así que me puse a indagar y he estado sacando en conclusión todo lo que es esto. Ya sabéis que nos han sacado una nueva línea de tintes a modo de conseguir que se consiguen con los Behemoth heroicos antiguamente. Que eran, te tocaba, tú te cargabas a los Behemoth heroicos y tenías una posibilidad de que te tocase o no ese tinte. Y eso lo habían quitado, al igual que las exóticas. Y han encontrado el modo de meterlos a modo de rumor, ¿no? Ya utilizado a Oz para todo, y Oz, vale, sacan un rumor y consigue esto a través de Oz y sus rumores. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues lo que han hecho es lo siguiente. Han cogido y han hecho una nueva línea de misiones de rumores que pertenecientes a Oz para conseguir estos tintes. ¿Cómo activar estos tintes? Bueno, pues en primer lugar tenéis que aseguraros, porque es lo que nos pasa a muchos de nosotros, sobre todo a los que ya llevamos mucho tiempo jugando, que ya tenemos la mayoría desbloqueados, si no todos, ¿no? Porque yo no le di importancia, yo dije, bueno, como es aleatorio, si me toca me toque, si no, no, no pasa nada. Bueno, pues ya sabéis que tenemos cuatro tintes, ¿no? Tenemos Agravio, Pluma, Eclipse y Supernova. Tengo ya apuntado, que se me olvide. Pertenecientes al Naxxer, al Erraic, al Erroad y al Rezakiri, ¿vale? ¿Cómo se activan estas misiones de rumores y cómo se obtienen estos tintes, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos por aquí, Agravio. Agravio es uno de ellos, yo lo tengo desbloqueado. Luego tenemos por ahí también, a ver, Eclipse. Eclipse es otro de ellos, que lo tengo por aquí, Supernova. Y el último, me parece que era Pluma, ¿no? La Pluma, el otro, sí. ¿Ves? Yo los tengo los cuatro desbloqueados, con lo cual estas misiones no se me van a activar. Pero os voy a decir lo que tenéis que hacer para que se os active, al menos por lo que me han podido contar, porque ya os digo que probarlo no he podido probarlos. Y es de la siguiente manera. En primer lugar, tenéis que ir al Behemoth correspondiente y tenéis que matarlo. No sé si habrá alguna especificación concreta a la hora de matarlo, que le hagáis X daño, rompáis X partes, no lo sé. Entonces, buscáis bien, por ejemplo, aquí tendríamos al Naxxer, ¿no? Pues vais, os cargáis al Naxxer. Y una vez que os carguéis al Naxxer, se supone que os va a activar. En Oz, deberíais de iros al Rasgate, volveríamos al Rasgate, y en Oz se os va a activar ese rumor de tinte para poder conseguirlo. Por lo visto, te saldrá una serie de misiones, no creo que sean muchas, para poder conseguirlo. Y entre ellas, una es que tienes que entregar estos resonadores prismáticos que encontramos, ojo, solo y únicamente en los cofres por el momento. No he visto y he oído a nadie que me haya dicho, oye, aparte de esto se consiguen matando este Behemoth o este otro. No, la única forma de que hay actualmente, que yo sepa, es conseguirlos con los cofres. Y ya sabéis que para abrir los cofres, o sea, ya os digo, os venís aquí a Oz, os vendréis aquí a rumores y aquí deberéis de tenerlos, ¿vale? Aquí se os debe de aplicar. Ya sabéis que para conseguir estas llaves tenéis varias opciones. Bien abriendo orbes, bien completando eventos. Ahí lo tenemos, abriríamos por ejemplo un orbe de estos, un núcleo, ¿no? Yo le llamo orbes, un núcleo de estos diarios. Lo abriríamos y la primera bolita de la izquierda del todo es donde te salen, ¿de acuerdo? Aquí. Luego ya sería oro, ya serían méritos y luego ya chispas. Ahí lo tenemos, perfecto. Bueno, pues, y ese sería el misterio, ¿no? De estos primas que están saliendo, por lo que he podido averiguar. ¿Qué ocurre a los que ya tenemos estos tintes? Que no se nos van a activar las misiones y dices, bueno, pero ¿yo puedo ver cuántos primas tengo? No. Como es habitual en Dobles, no hay ninguna manera de ver cuántos primas tienes de ellos. Así que no hay otra opción que ir al Behemoth. Todo el que no tenga el tinte y quiera desbloquear este rumor para poder conseguirlo, ya sabéis. Vais al Behemoth, lo cargáis. Y os repito los Behemoth, ¿vale? El Naxxer, el Erraic, el Erroad y el Rezakiri. Y bueno, pues a su vez, una vez que os los hayáis cargados, os
os activará la misión, que voy como un poco acelerado hoy. Oz os activa la misión de los rumores, en el cual pues os pedirá ciertas misiones, las cuales desconozco, pero que vosotros averiguaréis y no creo que sean muy difíciles de completar. Y bueno, pues entre ellas estará la de entregar estos prismas, que repito, solo se consiguen actualmente en los cofres de las islas. Así que dicho esto y resuelto el misterio de los prismas, pues continuamos con nuestra vida cotidiana. Así que ala. Así que dicho todo esto y explicado lo que es de explicar, muchas gracias a Dark por a Dark Black concretamente, por comentarme esto de los primas, que así me he podido enterar yo también, y así he podido explicarlo a todos vosotros. Así que ya sabéis, en los comentarios comentarme todo lo que sea, oye, tengo esta duda, tengo esta otra, no consigo esto, ¿qué es esto? Preguntarme, porque muchas veces conseguiremos cosas de estas y bueno, pues informaré y así todos nos alegramos de saber más sobre Dawnless. Así que espero que os haya gustado, un like se agradece, suscríbete si lo has hecho, si quieres más contenido como este, y nos vemos más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!